gotcha. ¿Hay gotcha? Pues ahí está. ¿Sí? Sí, vamos a entrar. A ver, esto. Acarícialo, Samara. Pero no te preocupes, no te preocupes. Y Samuel, ponte dedo. ¿Le tomo yo del mío? Como que si no, ahorita te las mando. ¿Hay un zoom? Sí. Bueno, no sé si sea cine, pero creo que te proyectaban algo de los animales, o no me acuerdo. Hola. A ver, ven, chándalo acá. Mira sus ojos. Fuerte. Ahí. Veme. Hola. Ya. Hola. Alimento para cabra, 18 pesos. Al rato. Al rato les damos de comer. Sala de cine 4D. Luego entramos aquí. Háblale al chivo. Acarícialo, Samara. No te hace nada, acarícialo. Hola. Mira la vaca. La casa de Yanni de Samara. Muy bien. Super. ¿Tocaste el becerrito, Roycito? Ya me figura la escena de It. Ándale, sí, exactamente. Tú vas guiando, ¿eh? Donde sale It, mira. Manitas al frente nada más. Donde salga It, ¿ves lo que es recatar para el niño? Ya me sale la ruta de aquí. Sí, mira, y ahorita ¡pras! No, ya me la sé. ¿Ves? Sí me acordé. Órale. Y ya no nos comió. Así despacito para que vayas viendo por dónde es. Tú nos guías, Samara. Déjala que ella nos guíe. Así va a salir el payaso. A ver, ¿para dónde crees que sea, Samara? Por acá. Muy bien. Hicieron muy bien el recorrido. Y con la manito adelante, para que no vayan a chocar. Con la manito adelante, para que no vayan a chocar. Siempre donde no te vean. Sí, ustedes saben, ¿por dónde? Ven, ¿y acá? Aquí. Ya, salimos. Excelente. Ven, Samara, espérate. Otra vez al payaso. Es que sí, la primera sí se ve. Oye, ustedes lo hicieron muy bien. Ya, corre a donde te vayas. Son muy buenos. Listo, Tres algo aquí en el loco. Gracias.
¿Listos? Niños, ¿quieren entrar a esta? ¿Taller de maíz? A ver, pásenle. Sí. Eduardo, ¿cómo están? Bien. ¿Se están divirtiendo? Sí. ¿Ya se cansaron? No, entonces tienen mucha energía. Bueno, yo quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿A quién de ustedes les gusta comer maíz? Creo que a todos, ¿verdad? Para que nosotros podamos comer esos ricos y deliciosos elotes, necesitamos sembrar uno de esos dientitos en la tierra. Con ayuda del agua, el sol y el viento, vamos a generar esta planta. ¿Saben cómo se llama? Mazorca. Mazorca sería el producto. Ah, no, la planta no. La planta, ¿no? La planta es conocida como milpa y está compuesta ya sea por el tallo, carrizo o caña. La hoja y el producto, que sería la mazorca, elote o maíz. ¿Me quieren ayudar a regar mis milpas, chicos? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bombear el agua de esta forma. ¿Están listos? Venga, vamos a colocarlos aquí, por favor. Vamos a subirlo primero hasta arriba y comiencen a bombearlo. Pero me van a hacer ya, tranquilo. Tampoco hay que colocarle demasiada agua a nuestros elotes, porque si no, en vez de generar un elote, generaríamos un hongo. Vamos a volver a tomar asiento, chicos. Ese hongo se va a generar principalmente en la parte superior, aquí en el piquito. Es un hongo de color gris, conocido como quitlacoche. Se hace negro ya cuando se cocina. Sí. Y el cual pues también se puede comer. ¿A ustedes les gusta el comer quitlacoche? Sí. A estos dos no. Ya somos tres. Para que nosotros podamos hacer la tortilla ya teniendo nuestros elotes, tenemos que dejarlos secar. ¿Para qué? Esto es para que sea más fácil desprender nuestros granitos, ya sea con los dedos, estujándolos o frotando mazorca contra mazorca. Una vez que ya le quitamos todos los dientitos a un elote, el palito es conocido como olote, y el cual nos va a ayudar a desgranarlo todavía mucho más rápido. Pero con los avances tecnológicos, tenemos máquinas especiales como la que tenemos en la parte de atrás. Esos conos son conocidos como desgranadoras, las cuales nos van a ayudar a desgranar nuestros elotes en cuestión de segundos. Una vez ya desgranados, con esos granitos, ¿se puede hacer ya una tortilla? No, ¿verdad? Tenemos que
cocinar. Los granos de elote se deben de cocinar con un poquito de agua, azúcar y sal. Esto es para defenderle la felicidad a nuestros elotes, lo cual nos va a dejar algo conocido como nixtamal. El nixtamal tenemos que pasarlo al interior de la pirámide. ¿Están listos para ingresar a ella? Vengan de este lado, por favor. Muy bien. Ay, mira, por eso me lo chupó Sebastián. Ahora, a nuestro nixtamal, lo que vamos a hacer es molerlo para obtener algo parecido a esto, que sería nuestra masa. Les voy a dar una bolita de masa a cada uno de ustedes. ¿Me la como? Y lo que vamos a hacer es que me van a ayudar a hacer una tortilla. ¿Están listos? Uh-huh. La vamos a hacer de forma tradicional con las manos. No, sí. No es cierto. Lo que pasa es que nuestra masa, como se encuentra fría, nos vamos a tardar más tiempo. Como no es que sea como un tlacoyo, exactamente. Lo que vamos a hacer es utilizar una máquina llamada prensador, o también conocida simplemente como prensa. Colocamos nuestro plástico abajo, masa, plástico superior, cerramos y aplastamos. Y si quieren, hasta le podemos dar la vuelta para aplastarla mejor. De hecho, si la haces circulito, no importa, de todos modos se aplasta. De hecho, esta cuadrada también queda. Y vamos a obtener nuestra tortilla, la cual la vamos a dejar aquí. Tenemos tres máquinas. Adelante, chicos. Recuerden colocar la masa entre los plásticos. Ahora no, baja esa, mira esa, la subes así y la aprietas. Ahora, de la vuelta, porque yo me salto. Con esa exactamente me machucó, ¿sabes qué? Listo, la mía ya está. La tuya ya está. A ver, haz la mía, pones ahí, allá, mira, la pones, que no quede pegadita a la otra, la pones ahí en la charola. Ay, mira, me quedó bonita. Ahora vas. Ya que ya sabes hacer tortilla. Ya vimos quién puede hacer las tortillas en la casa. ¿Qué? Ya salió. No, ya no vi. Ya no es que ya no. No. Muy bien. Una pregunta, ¿esa masa ya se puede comer? No. No, ¿verdad? Aparte de que está fría, si nosotros nos comemos la masa así como está, nos va a generar algo conocido como empacho, lo cual sería dolor de estómago, fiebre y vómito. Para que se pueda comer esta tortilla, tenemos que hornearla o calentarla. Los antiguos aztecas hacían hornos hechos de rocas cubiertos de barro. En su interior colocaban brasas de leña ardiendo para poder cocinar homogéneamente lo que sería nuestra masa y así poderla disfrutar. México es conocido como el país del maíz. Sí. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de sus comidas son hechas con maíz. Sí, y por otra parte no. Su gastronomía, pues. México es conocido con este nombre por tener solamente 64 especies distintas de maíz, las cuales pues la mayor cantidad en todo el mundo. Entre ellos destacan muchos granos conocidos, que normalmente son los que comemos, como el pequeño dijo. ¿Ustedes conocen cuál es el grano dientón? El grano más grande, que es conocido también como grano leche, lechoso o grano pozolero. El grano harinoso es el que se utiliza para hacer las tortillas, eso es por la sensación que deja de polvito en las manos. El grano reventador es el grano dorado, que es normalmente utilizado para las palomitas. Y entre otros granos, por ejemplo el grano duro dulce, el pinto, y del pinto ya salen todos los restos de granos distintos. Bueno, no sé si tengan alguna duda. No. ¿Ustedes? No. Bueno, chicos, bueno, de mi parte, pues sería todo. Espero les haya gustado mucho. Gracias. Y esta salida sería de este. Gracias. Lado.
Espérate, párala ahí, que se quede ahí. Ahí, así. Es que se viene, mira. Mira, espérate, déjala adentro. Aquí. Mira, ve, ponte acá de... A ver. Espérate, déjala ahí donde estaba, Samara. Porque debes de seguir. Agua, Samara, este para acá para que no le estorbes a Ian. No tan fuerte, ¿eh? Ay, es que es muy raro así. Entonces así, ¿sabes ya? A ver, una más. Sí, como quieras. Allá donde quedó la tuya. Uy, la mía. Es esa. Atínale, eso. No, fuiste ni te loca. Ten cuidado de no mover la otra, Samara. Ahora tú, con cuidado. Bueno, yo la tengo en punto. Ahora tú, dale un golpe suavecito, mira. Ándale, muy bien. Pero ahí va mamá. Casi. Ahí está, en dos tiros. Casi. Espérate, Samara, deja que tire otra vez, Ian. Eso. Ahora va, Samara. Bien, Samara. A ver, va, Samara. Ya nada más de acá, de este lado. No la agarres. Ahí déjala. Tienes que pegarle y meterla. Calcúlale. Eso. Tú sí, ¿no? Muy experto. Vas. Y se te salió una más. No, ma, no es así, es así. Ma, como si fueras así. Ahora sí, vas, Ian. No, pues sí. A ver, vas. ¿Dónde está Ian? ¿Te vas otra vez? A ver si ahí ya la puedes meter. Ajá. No es tan fuerte. Un poquito más despacito. Calcúlale. Oh, ahora vas, Samara, pónsela ya. De ahí, Samarita. No, está tramposa. Más atrás. De ahí. No, ya. Sí, pero espérate. Va, Samara. Jálala para acá. Ahora pégale de ahí. A ver, ¿dónde la vas a poner? ¿Ya? A ver, ahora va mamá. ¿Qué, tú ya no? El 4 es este. Pásenle por ahí. ¿Sí? No, ya puede. Nada más que te dé las cosas. ¿Vas? Y se salió. Va, una más. A ver, la última. Calcúlale, no te desesperes. Ahí está, va, Samara. No, mira, enséñale cómo se agarra, Ian. No, ándale ahí. Es que se cae, por eso lo quitaron, Ian, ahí déjalo. Samara, así no es, enséñale cómo. Se agarra así. Así. Uy. Ándale, así, Samara. Despacito. Hazle así, despacito, así, ponte de lado ahí.
¡Eso! Ven, hazte para acá, Samara. Ahí está, vas. Casi, ahí tienes que dar un poquito, no tan fuerte para que no salga volando, pero lo suficiente para que suba. Ahí está, vas. Tu segundo tiro. Y... ahora vas tú, Samara, de ahí. No sé, vamos en el 5. Espérate, ya estás estorbándole a Samara. Casi, espérate, hija, espérate a que se pare. Y ya, ahora ponte enfrente. No tan fuerte. Vas, Samara, así. Es que tienes que tirarle como así, mira. Ve cómo le hace Ian. Mira, Samara. Es así, te pones al ladito. Si quieres ya tírale de ahí. Eso, sí entró, nada más que se atoró. Eso. Ahora ahí va mamá, ahí va mamá. Mira, la mariposa se acercó. Ay, te pasaste, diste muy fuerte. El hueco de la pirámide por la entrada. Calcúlale, mira. No es arrastrar. Es que si no, no va a entrar. Sácala tantito, mira, sácala con la mano, tantito, ponla ahí en la entrada. Ahí y le pegas. Eso. Ay, mira, te la regresó. A ver, ¿quién va? Sí, porque si entra, cae en el hoyo. Así. Épale. Hackeaste el sistema. Pásasela, Ian, pónsela ahí en la entrada. Doña Tinos. No pasa nada. No, hijo, es que le estás dando muy fuerte. Es que la rampita, mira. Sí, pero le estás dando muy fuerte, no es tan fuerte. Allá. Si quieres ya ponla de aquí, de la entrada. De ahí. No tan fuerte. Don Tinos. Vas de ahí. Luego, a ver, métele el palo. Ya salió. No es volar, no es tan fuerte. Eso. Ahí va. Y casi te... ¡No manches, Ian! Vas, Samara, échale. No, Ian, no le estorbes. Casi, otra vez, acomódatela como la tenías. Y tiras. No, espérate, es hasta que se pare. Eso. ¿Va a bajar? Bien, ya nada más pégale para que entre. Ahí está, bien. El número 8. ¡Oh! Hoyo en uno, luego, luego. Espérate a que quite Ian su bola. Hazte para acá, Ian. Vas. Y se fue, ahí está en el arbusto. No, no, no quieres pararla, déjame. ¿Ya la viste, Samara? Ahí se metió entre los arbustos. Espérate, acomódate despacito, 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 hija, si no la sacas volando. Eso. Uno más, uno más. Ahí está, hasta de curva la tiró. Quítate, Samara, quítate. Es de atrás, Samara, más atrás. Déjala que tire de ahí, hija. Tiene que entrar abajo de la torre. Casi. Casi. Acomódatela ahí y de ahí tírale. Que entra el hoyito. A ver, ve, acá salió, mira, ya salió acá. A ver, quita, deja que quite su palo, Samara.
Ahora sí vacían. Trata de ponerle enfrente, ándale, y de ahí ya le tiras, deja que se pare. No, hombre. Ahí está. A ver, ve, porque no salió, empújale con el palo. Pero la de Samara sí salió. Acá ya salió, Ian. El sentido, está sacando su trauma. Mi trauma. Voy a explicar aquí. Muy bien, chicos, acérquense conmigo para que puedan acariciarlo, ¿vale? Me acuerdo cuando me ayudaba a subirse a jugar acá. Muy bien. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tarda un pollito en salir del cascarón? 21 días, ¿es correcto? ¿Y saben cómo logran romper su cascarón? Con su piquito. Con su piquito, es correcto. A ese piquito, chicos, les va a salir un pequeño dientecito en la punta del pico que va a desaparecer después de 3 días, ¿vale? Ellos, en cuanto eclosionan, que es el nombre correcto, van a poder alimentarse por sí solos, ¿vale? Vamos a meter la manita, ¿de acuerdo? Vamos a tener unos pequeños pececitos y una pequeña tortuguita. Vamos a iniciar con los peces, ¿vale? Vamos a tener 2 pececitos japoneses, que son los 2 doraditos de acá. Y vamos a tener un pececito carpa koi, que es el blanco. Si cuidamos muy bien al carpa koi, chicos, llega a vivir 30 años. Y llega a medir 50 centímetros de largo. ¿Qué? ¿Ese es mucho o es poquito, papis? Mucho. 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 10 centímetros menos para un metro. Muy bien. Ahora, chicos, de este lado tenemos una pequeña tortuga. ¿Ya la vieron? Está bien bonita. ¿Qué, niños? De hecho, yo no tengo un libro porque tengo uno de reptiles. ¿Sí? Wow. Que también son acuáticos, ¿de acuerdo? Los voy a dejar de este lado con mi compañera para que los puedan conocer. Gracias. De nada, chicos. Mira. Un recorrido, vamos con el recorrido, ¿vale? Y un pato. Otra vez me lo recuerdan. Otra vez me lo recuerdan. ¿Cómo hacen los patitos? Las cabezas son muy traviesas, pero no hacen nada, ¿vale? Bueno, una caricia al patito, Samara. No, yo ni me acuerdo. ¿Cuál es el patito? ¿Cuál es el patito? ¿Cuál es la diferencia que tiene un patito? Que es más grande, tiene diferente pico, es más acuático, algo así. Tiene diferente las patas. Exacto, los patitos son completamente acuáticos y los patitos son terrestres. Lo cual tienen los patitos. ¿Ya ven esos patitas? Sí. Esto es para que puedan nadar mejor.
Los patitos tienen la cabeza circular. ¿Sabían que cuac cuac sale de la nariz? ¡Oh, es verde! ¿De dónde sale cuac cuac? De la nariz. Sí, de la nariz y no de la boca. Nuevamente cabe la boca para tomar aire. A los patitos nunca les gusta estar solos, ¿vale? Por eso son tan... Vamos a estar con otros patitos. Sí, exacto, por eso. Yo la ponía al lado de un pollito. Es como Samara, en medio de todo. ¿Por qué? Si la regresamos con su Ma, ¿por qué verde? Ma, ¿por qué verde? ¿Te acuerdas lo que me hizo la cabra con el verde? Y ahorita me lo está cayendo el aire. Estoy bien gordoso. ¿Ya no soy de bien? ¿Saben qué son los cazapos? Conejitos de mes, ¿vale? Pero si no le ponen todo, es ganado. ¿Cuánto tiempo crees que tengan? A ver, así. ¿Dos? Tienen 2 meses, son cazapos. Es un conejo. ¿Ustedes sabían que los cazapos nacen ciegos y sordos? Sí. Acarícenlo. También nacen con las orejitas pegadas al cuerpo. Después de 15 días se les comienza a desprender ya que comienza a salir su pelaje. ¿Sabían que los conejos no pueden comer zanahorias? No, no pueden comer zanahoria, ya que la zanahoria solamente los engorda y no los tira. O sea, algo que los identifica mucho a los conejitos son sus orejas, que son largas y puntiagudas. Mira, está haciendo popote ya. Saluda. ¿Está durmiendo como tata? Es muy importante. Es Beto. Vamos a ver ahora, a conocer un árbol muy bonito, un árbol de piedra, huehuete. Vamos a saber qué significa la palabra huehuete. Árbol, y... es que me lo enseñaron en la escena, pero... Ajá, ahorita te vas a recordar, no te importa. No les hago el santa, ¿eh? Ah, sí, muchos años, ahorita vamos a ver cuántos, porque es un árbol muy viejo. Vamos a pasar, por favor. Árbol. Vamos a ver que el árbol huehuete es un árbol muy bueno. ¿Cuántos años tiene que tenga? 1500. Un poco más. 1500. Debe llegar a vivir más de 2000 años. Vamos a ver un video donde él mismo nos explica algo al respecto. Tú y yo no somos tan diferentes.
Soy un árbol muy viejo. Tengo más de 2000 años. Soy orgullosamente un ciprés mexicano. Ambos necesitamos del agua para sobrevivir. A mí me llaman Ahuehuete. Ahue, agua. Yo también protejo a las plantas y a los animales. Somos muy parecidos. Te convertirás en parte de mí. Llegarás a mis raíces y yo veré crecer a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? La contaminación, la falta de agua y el descuido de la naturaleza nos han separado. Tienes una importante misión, entender lo que nos conecta a ti y a mí antes de que sea demasiado tarde. Porque yo necesito de ti, tanto como tú necesitas de mí para respirar aire limpio. Tenemos que cuidarnos. Toca mi tronco. Él te dirá de qué color es tu energía y qué vocación tienes. Cada grupo tiene 3 misiones donde encontrarán una runa con el símbolo que me permite conectarme con ustedes. ¿Ya están listos? Adelante. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Aquí podemos ver bien. ¿Qué tal? Pueden ser más grandes que este, más claro, mucho más. Más y más frondosos. Vamos de este lado, se caracteriza por tener hojas pequeñas. ¿Y sabían ustedes? Esto pesa todo este ancho, este rato, no se compara con muchos arbolhuetes que son enormes. Hay uno que se conoce como el árbol del tupe, ¿verdad? Y se puede estar. Lo pueden estar abrazando más de 30 personas para ver tu ocasión. Ahí puedes poner tu mano izquierda. Vamos a ver entonces. ¿Qué sería? Lo que dice nuestro árbol, nuestro ahuehuete, chamara. Ahora es, a ver, vamos a ver. Un escaneo. Sí, vamos a ver. Sabias que conocían la naturaleza y las plantas y flores medicinales. Exacto. Vamos a ver entonces. Tú me puedes ayudar con esto. Vamos a adivinar en qué caja puede estar nuestra runa o nuestra ficha. ¿En cuál podría ser? Mira, esta tiene hojas. Esta tiene hacia mí. Esta tiene corteza de árbol. ¿Cuál sería? ¿Cuál de esas tres cajas podría estar? Las tres. ¿En esa? Vamos a ver. No, no está. Vamos a buscar otra. ¿Quién fue otra opción? Poderes telequinesis. Ah, está aquí. Ah, muy bien. Ahí los dos se hacen. Creo que está aquí, ¿verdad? Sí, 100%. A ver. ¿Puedes ayudarme a buscar eso? ¿No puedes ayudarle a él? ¿Qué busca? Una runa, una como piedrita. ¿Está acá?
Otra cosa ya no buscaron. No, no apareció. Ah, qué raro. Sí, qué raro. ¿Será que está en otro lugar? Ah, vamos a ver aquí. En las hojas. A ver. Ándale. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué es? Un corazón. ¿Qué significa? Que amas la naturaleza. Ay. Ustedes aman la naturaleza, ¿verdad? Y hay que corresponder con mucho amor a la naturaleza, que les ayuda a poder vivir, ¿verdad? Como todo, chamán. Vamos a ver. Va a salir algo. Ah, vamos a ver qué hay. Va a salir el espíritu por acá. Tengo miedo, no sale nada. No se preocupen, es arena. Arenita. Adelante, Sammy. Pistas. A ver, en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ahora intercambien. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Muy bien. Pero lo bueno, encontramos ya el corazón. Ahora vamos de este lado. Vamos a ver quién fue arqueólogo. Tú fuiste biólogo. Y yo arqueólogo. Tenemos aquí un sarcófago. Ahí vamos a buscar. Es un sarcófago. Bueno, no. Pero sí. Puede ayudar. Agárrale la pechuga. Mira. ¡Ay! Soy buen arqueólogo. ¿Una flama? No, ¿qué? Este es un símbolo así, de esta manera, símbolo de agua. Oh. Es una gota de agua. Que nos indica que es muy importante cuidar el agua. Ajá. Y el agua es vida, ¿verdad? Que nos necesitamos el agua todos los seres vivos para poder vivir. Y somos parte, ¿sabían ustedes que nuestro cuerpo está más del 90% formado por agua? La lechuga es 98% de agua. ¿Y el 2? Uy, sí. Por eso no importa. Por eso es sana. Aquí también. A ver, arqueólogo, tenemos 4 opciones. ¿Cuál? Escojan alguna. A ver. A ver, vamos a ver. Mira acá, ya encontré. ¡Ah, mira! ¡Sí, el arqueólogo! Sí, el ¿vieron lo que es? Son como niños, agarrados de las manos. Ajá, este es lo que nos simboliza, por ejemplo, la unión, ¿verdad? Y también nos recuerda cómo, es lo que les platiqué, que así muchas personas, unos 30 y tantas personas, pueden así abarcar y abrazar lo que es el tronco de la huehuete, para poder abrazarlo, cubrirlo, ¿verdad? Muy bien, y aquí podemos ver cómo está de frondoso. A ver, escojan cada quien. Creo que sí, está aquí. ¿Ya la encontraste? ¿Ya la encontró? Ya la encontraste. Muy bien. Ajá, la rana. ¿Qué significa la naturaleza? Es un animal anfibio que se puede encontrar en la tierra y en el agua, ¿verdad? Exacto, sí. Este animal y todo es lo que nos simboliza. Nos simboliza la libertad, la importancia que tiene la tierra y el agua.
Muy bien. Vamos a quitarlo. Vamos a ver, tenemos un reto. Aquí ya tenemos a la mano y a la vista la luna. Pero tenemos unas opciones. Aquí, si quieres, tenemos una opción para que lo lancemos desde aquí, mira, desde ahí. Para que caiga. Yo desde más lejos, porque soy traica. Sí. Con cuidado, son más lejos. Cada quien tiene. No le des al perico. Adelante. Casi. A ver tú. ¡Por poquito! Adelante, a ver. ¿Qué tiene? Estoy practicando. ¡Por poquito! ¿Tú, tú, tú? Ah, ya vi cómo se. ¡Por poquito! Vas a mi pollo. Bueno, a ver, Samara, vas. Casi. Un poquito más. Espérate, ya. Un poquito más. No. Ahorita ya la última. Vamos a ver. A Samara, vas. Bueno, yo la tengo. Despacito. ¡Bien! Ahí está. Muy bien, Samara. Casi. Vas, Casel. Ya está por caerse. Entre los dos palitos. A ver, tienes su última oportunidad. Ya. Es tirarlo, ¿verdad? Toma. A ver, tú tira por mí, Samara. Espera, deja que tire ella. Vas, Ian. Concéntrate, despacito. Así te hagan. Despacito. ¿Despacio, Samara? Despacito. Uy, casi. Perfecto, pero ya habías atinado. Muy bien, vamos a darles un aplauso. Y aquí, esa significa que son vehículos, ¿verdad? La contaminación. La contaminación, exacto, ¿verdad? Y hay que tratar de no contaminar, de usarlo exclusivamente lo necesario y mantenerlo en muy buenas condiciones. Afinado, bien arregladito, para que no contamine tanto. Bueno, vámonos de este lado. Vamos a ver cómo nos despide de nosotras. Sabiendo nuestro aprovecho. Y así somos, y tratamos de hacer una réplica de una aguafuerte. Tratamos de ver una copia de un oso, con un oso, con un tronco alto. No soy tan tonto. Y vamos a ver el significado de la palabra huehuete, que viene del náhuatl. Árbol del agua. ¡Exacto! ¡Muy bien! Tienes toda la razón. Vamos a ver. Y así me he conectado con miles de personas como tú. Ve a un parque, escúchalo, huélelo, siéntelo, planta un árbol, protege las plantas y los animales. Yo escucho tu voz. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. No hay árbol que el viento no haya sacudido. Proverbio hindú. Los árboles tienen una vida secreta que solo les es dado conocer a los que se trepan a ellos. Renato Arenas. El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros. Friedrich Nietzsche. Un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza, anónimo. Entre el hombre y un árbol hay un imperceptible vínculo vital que une sus destinos, anónimo.
Ahora saben que tienen una conexión muy especial con los árboles, sobre todo con los que somos viejos, los que somos testigos de su historia, los que damos de beber a muchos animales, los árboles sagrados, los abuelhuetes. Sal a conocer a mis amigos árboles en la ciudad. Estamos por todos lados. Cuídanos. Ahorra agua. Escoge las cosas que utilizan menos energía y las que producen menos basura. Así seremos cada vez más árboles. Nuestra ciudad se verá siempre bella y no dejaremos de estar a tu lado. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Me presento. Hola, mi nombre es Denis y este es el ranchito El Pura. Vamos a conocer a la vaquita Manchas y también a sus becerritos, que son vaquitas bebés. Para llegar a ellos, vamos a pasar por muchos juegos y retos. El primero de ellos es saber quién de nosotros grita más fuerte, porque les enseñaré el saludo de la vaca Manchas. Les doy un ejemplo. Cuando yo les pregunte cómo está, todos vamos a gritar ¡muy bien! ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Correcto! Así está el saludo. Ahora les voy a decir que a la vaca Manchas o cualquier vaquita tenemos que cuidarla mucho. Ya sea dándole sombra, diciéndole cosas bonitas, acariciándola y dándole de comer para que nos dé la mejor leche. Así tendremos nosotros todos nuestros productos al pura, como el queso, el yogur y otros que vamos a seguir conociendo a profundidad en el juego siguiente. Primero pasaremos a este juego. Adelante. Como ven, tenemos varias lechitas. Les explico. Esta es tuya, ¿va? Las lechitas que están acá, tú las vas a buscar aquí y se las vas a pasar a ella. Tú lo que vas a hacer, amigo, es registrar las lechitas apretando los botones. Y tu compañera, granjerita, vas a poner las lechitas. Aquí va, las que te vayan pasando. Tenemos 10 segundos para colocar todas las leches que están aquí en este refrigerador, como estas, ¿va? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Esta es la clásica que está. ¿Ya se encontró? ¡Empezamos! ¡Ya! 10, 9, 8 y 10, 7, 6, 5, eso, 4, 3, 2, 1, nos detenemos, ok, vamos a ver cuáles son nuestros resultados. Tenemos vaca de chocolate, perfecto, muy bien, puntazo, la clásica, la azulita, super, 2 puntos, frutal de fresa, 3 puntos, también tenemos vaquita de fresa, 4 puntos, y el frutal de piña coco que apenas se pasó, pero son los 5, así que vamos a darnos un fuerte aplauso porque ganamos. Bien, pase. Gracias a todo para la lista de alimento. Tres cabinas de fermentación, sí, de fermentación, y una que es un estómago real. Hay 2.4 millones de vacas en México, las cuales no se entrenan. Tenemos 10 segundos para anotar la mayor cantidad posible, ¿va? Adelante. Empezamos ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué? Bueno, fueron varias anotaciones. Atanciarlo y tomarle una foto, ¿vale? ¿Estos animalitos se pueden bañar? Sí, de hecho, ellos a veces cuando se tumban, pues llegan a sin querer tumbarse sobre su propio eso. Entonces, pues sí los podemos. Cuando sea grande se convertirá en una vaca como mancha que pesan 550 kilogramos a 600 kilogramos. En cuanto, ¿no? Vamos a poner un poquito de esta manera. No, a ver esa marita que les dé.
Tú, Ian, ven para que les des. Espérate, mamá. Mírala. Sí, les han de comer. Lambria, ver, sí. Acá. Ven acá. ¿Ven? Ver, acá está. Dale la de acá. Mira. ¡Ah! Y se enoja. ¡Ah! Mira esa cafecita. Mira la cafecita. ¡Ay, me mordió! ¡No! ¡Me mordió! Ya tiraste la comida. Dale tantito. De pájaro no come eso, hijo. Si lo come. Si no, dale al. ¿Te da cosa? Sí. Ian, dales. Deja que le dé Ian a esta. Vete para el otro lado, Ian. Mírala, mírala. Mira acá, Ian, ven. Ponte acá. Ahorita vienen, ponte aquí, Ian. Mira, ve, ya ahí viene esta. Agua así porque va a venir la otra, ¿eh? Dale a esta. Ven, 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 dale. ¡Uy! ¡Mira! ¡Papá! Acaríciala. Desconectarlo y así nosotros también ahorramos electricidad
Perfecto, chicos. ¿Y qué nos dijeron sobre el árbol de Navidad? Que no lo... Que no hay que prenderlo con todos los clavos. ¿Dónde? Que no hay que prenderlo con todos los clavos amontonados. Que no hay que prenderlo de noche porque puede haber un incendio. Exactamente. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a colocar de este lado. ¡Atención! Lo más importante es que dentro de la cocina nunca debe de haber niños. Sobre todo cuando se están preparando alimentos, ya que es muy fácil sufrir un accidente. Amiguitos, observen muy bien cómo sus papás deben de colocar los sartenes cuando están cocinando. ¿Saben por qué deben de estar así, tú bombero? Es para asegurarnos que con cualquier... ¿Ya vieron cómo tiene que estar el sartén? Si nosotros lo ponemos de esta manera, puede ocurrir eso, chicos. Pueden ayudar a evitar un incendio, simplemente recordándole a los adultos que al terminar de usar los aparatos eléctricos, deben desconectarlos. Recuerda muy bien esto, bombero. Ahora acompáñenme a lavar mi plato. Al utilizar el agua, ya sea para lavar algo o bañarnos, primero debemos abrir un poco la fría y poco a poco la caliente. Con esto evitaremos quemarnos. Cuidado, bombero, tampoco debes de desperdiciar el agua. ¿Ya vieron el tanque de fondo? Bueno, ahí se encuentra el calentador y el tanque de gas. De este lado tenemos el calentador, chicos. Y menos jugar con el calentador. Deben decirle a sus papás que los solventes y líquidos peligrosos deben de estar... ¿Cómo? ¿Se ve aquí? ¿Qué dice aquí, chicos? Y este es un líquido flamable. ¿Quiere decir que no se puede usar de gas? Exactamente, muy bien. Bombero, ¿entendiste? Muy bien. Ahora acompáñenme a la recámara. Pero antes me van a ayudar a lavar los platos con esas palanquitas, ¿va? Las vamos a mover hacia arriba para abrirlas en el agua. Váyase, váyase. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto, buen trabajo, chicos, muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente habitación. Bombero, tardaste mucho en llegar. En situaciones de emergencia debemos ser muy rápidos. Amiguitos, ¿ya vieron la plancha y la lámpara? Están conectadas y ya nadie las está usando. Debemos desconectarlas, pero para la plancha necesitamos ayuda, ya que las planchas son peligrosas. Pues a simple vista es difícil ver si están calientes, y eso nos puede causar una quemadura. Por esto, los papás deben de dejar enfriar las planchas en un lugar lejos del alcance de ustedes, niños. Bombero, ¿ya viste esa lámpara? ¿Están de este lado? Las lámparas incandescentes pueden generar temperaturas mayores a 240 grados centígrados. Debes tener mucho cuidado de no tener telas o combustible cerca de ellas, y mucho menos colocar ropa o trapo sobre ellas, ya que pueden prenderse fácilmente. Ahora bien, bombero, pon mucha atención. También ustedes, amigos. Ya sabemos algunas medidas para evitar accidentes, pero les mostraré qué deben de hacer en caso de que se presente un incendio. Paso número 1. Primero, debes conservar la calma. Me refiero a que no corras, no grites y no empujes. Algo muy importante, no pierdas el tiempo buscando artículos personales y busca la salida más cercana lo más pronto posible. Tú, bombero, ¿entendiste? Paso número 2. Lo siguiente que debes hacer es localizar la salida más cercana. Una vez que la hayas localizado, toca la puerta con la parte de atrás de la palma de tu mano para saber si la puerta está caliente o fría. En caso de que la puerta esté fría, ábrela y escapa. Si detectas que la puerta está caliente, no la abras. Puede haber fuego del otro lado. Busca otra salida. Bombero, estás poniendo atención, ¿verdad? Sí. Me imagino que tampoco sabes qué hacer en caso de que tu ropa se queme. Me lo imaginaba.
Paso número 3. En caso de que alguna parte de tu ropa se incendie, debes tirarte al piso y rodar. Bombero, ¿tienes alguna duda? No. Paso número 4. Si el cuarto donde estás se empieza a llenar de humo, toma cualquier pedazo de tela. Es mucho mejor si está húmeda. Cúbrete la nariz y boca para poder respirar. Si el humo te invade y sube al techo, agáchate y gatea buscando la salida. Listo, bombero. Ahora ya hemos salido del incendio. Te felicito. Ahora ya estás preparado para actuar en caso de que se presente un incendio. Recuerda que en casa debemos de tener a la mano los teléfonos de bomberos, Cruz Roja y brigadas de rescate. ¿Y ustedes, niños, tienen alguna duda? Y mantenemos la calma. El paso número 2. No buscar cosas de pertenencia así que no tengan importancia. Chicos, nos estamos quemando. ¿Ahora qué debemos de hacer? Salir rápido. Muy bien, vamos a buscar la salida más cercana. Chicos, tenemos que tocar la puerta de esta manera. ¿Está caliente o está fría? Fría. Perfecto, quiere decir que no hay fuego del otro lado. Chicos, llegó el momento de gatear porque el humo está subiendo por toda la habitación. ¡Vamos, chicos, vamos! ¿Ya la viste, Samara? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, azul! No sé, de estar haciendo yoga. Mira, está haciendo. No sé, de no dar golpes en los vidrios, ¿eh? Porque eso los espanta. Mira, ¿este dónde está? Acá, amor. ¡Órale! Pero el primero que usa es el pitón reticulado. Este es el pitón Irian Jaya. Pitón Mazacuata. Pitón Bola Butter. Rey de California. Pitón Sangre. La Mazacuata. Boa Arcoiris.
Son dos boas arcoíris. Pitón bola. Ese está buceando. Y el otro está ahí arriba. 5 minutos, mira. Boa dumeril. Mira, para este se está moviendo. Ahorita veo. Anaconda verde. Boa de Amazonas. Skink de lengua azul. Falso coralillo. Este es el pitón diamante. El pitón verde. Ahí está en el agua. Muda de serpiente. Cráneo de tortuga. Tarántula tigre. ¿Dónde está la tarántula tigre? Tetra fantasía y pez cebra. Cucaracha de Madagascar. Acá no hay nada. El cráneo de un lagarto. Tarántula rosada chilena. ¿Dónde se fue esta? ¿Y esta? ¿Cocodrilo del río? ¿Ya vieron al cocodrilo? Está en modo tata, está durmiendo. Juan Pedro.